Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, les habla su hermano Pedro Pablo Amaya. Aquí en este día, aquí en los estudios de Santidad Radio y Televisión, estaba editando unos videos y unos audios, tanto para el canal de televisión como para las emisoras, y vino a mi mente una reflexión. Muchas de las personas piensan que la mayoría de predicadores lo hacemos porque nos dan una ofrenda o porque nos dan unos diezmos. Yo le quiero decir que desafortunadamente una gran mayoría está en esa situación, pero también habemos un grupo no tan numeroso que predicamos la palabra del Señor por convicción, que predicamos la palabra del Señor porque estamos seguros que es el camino correcto, porque estamos seguros que es el mandato de Dios. Miren, la mayor riqueza que puede tener un hombre no son sus bienes. La mayor riqueza que puede tener un hombre es predicar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque al predicar la palabra del Señor, usted le está dando la oportunidad para que la gente pase la vida eterna con el Señor. Mientras que si usted predica un poco de mentiras, de pactos, de siembras, usted lo que le está tratando es de meterle optimismo para que la gente viva y tenga un bienestar acá en esto, en este mundo. Pero la eternidad tenemos que pasarla es o con el Señor o con el infierno. Por eso es que yo me siento un hombre afortunado de estar predicando la palabra del Señor. Sé que eso es la mayor riqueza que Dios me pudo haber dado y hoy en día le agradezco que Él me lo permita hacer por los medios de comunicación, por las redes sociales, predicar el Evangelio del Señor. Me despido de ustedes, mis hermanos y amigos, diciéndoles y recordándoles que predicamos, yo personalmente predico la palabra del Señor por convicción, a pesar de que muchos han querido que me pensione. Y yo ya les mandé un aviso, ya les mandé un mensaje. Mis padres vivieron hasta los 95 años, o sea que aquellos que quieren que me pensione y que tal vez me prepare para la muerte, les quiero decir que se tienen que preparar y aguantarme un poquito más de 30 años. Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos y nos vamos a estar viendo permanentemente acá compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.